Hello, good evening. How are you? Good evening. Good evening. How are you? Good evening. Good evening. You're fine? That's wonderful. I'm glad to hear that. Qué bueno que estén bien. Me alegra mucho. So we are about to get started. Yesterday we stopped in the recap of the simple present tense, right? Ayer nos paramos en el, bueno, en lo que era la, el repaso del presente simple, ¿correcto? Yes. Yes, right. So we are going to continue with the recap just for finishing. So let's get started then. There is a dog there. Tenemos un perrito por ahí. Vamos a comenzar. El día de hoy tuvimos algo, pues, que era la, un problema con la, era la plataforma virtual. No nos avisaron nada, pero en el momento que yo estaba revisando, pues, hasta este momento ya es, a mí me dejó entrar, ¿verdad? Espero que a ustedes no les haya dado ningún otro inconveniente. No sé si a ustedes les dio algún inconveniente. En la tarde, si ustedes intentaron hacer algún ingreso o algo. Ahorita quería ingresar y no podía. No, bueno, no puede. No puedo. Ya veo. Entonces quizás solamente del lado de los alumnos, porque a mí sí me dejó ingresar y pensé que pues este, no había ningún problema. Bueno, entonces dado ese caso, vamos a esperar, ¿verdad? Entonces, pues continuemos para esta parte de la sesión. Ya casi vamos a iniciar pues la sesión número 5, que es la última prácticamente del módulo, ¿verdad? Ya sería lo último del módulo. Vamos a ver. Ahorita sí ya se puede ingresar. Yo ya ingresé. Ya puede ingresar. Usted ya ingresó. Ok. Miren que no me deja compartir una screen acá, sino que la misma de ustedes. Y en dado caso, bueno, qué raro está esto. Supongo que lo modificaron. Bueno, en este momento no sé en realidad qué es lo que vamos a estar viendo, porque al momento que yo quiero compartir, me aparece que solo la screen, no las pantallas, ¿verdad? Entonces, supongo que pues van a poder ver en este caso absolutamente todo, ¿verdad? No solamente esta pantalla. Si yo me muevo, ustedes también pues se van a mover conmigo, ¿verdad? En este caso, así que no sé qué es lo que está sucediendo porque no permite, ¿verdad? Solamente lo básico que es la screen. Así que nos vamos a quedar por acá. La sesión 5 es esta. I cannot escape very well. But we are going to continue with the one that we had for today. That was the recap for the simple present tense. So let's get started. Okay. Let's see. We are going to have the simple present tense. In the simple present tense, yesterday we saw the third person singular, right? We saw the basically all of the patterns that it will be sentence, negative and affirmative questions, and WH questions as well. So I don't know if regarding to the third person singular, do you have any question? Do you have any question regarding to the third person singular? What we were studying on the simple present tense? Questions? No? Estamos bien? Okay, so entonces vamos con lo siguiente, que son la primera y la segunda persona plural singular, ¿verdad? Lo que decíamos ayer.
They y we. Vamos a hacer lo que hicimos el día de ayer con ellos. Y decíamos pues que el auxiliar que íbamos a estar utilizando o el que nosotros íbamos a estar viendo con ellos era el do, ¿verdad? El famoso do. Do. Y este es el que nosotros íbamos a utilizar, do. Entonces, en el presente simple, ¿verdad? If you recap, we have for simple facts, right? Daily habits, routines, etc., etc. So basically, that it will be the use of our simple present tense. Simple facts, daily routines, and so on. We were studying that we have two auxiliaries, which is the one that is do, and the other one that is does, the one that we first saw it yesterday. So this one, the one that is do, is gonna be exclusive just only for I, you, we, and they. You cannot share them, right, with the third person singular. They are exclusive. So it means that they you cannot mix the auxiliaries, right? So you are not able to mix them up. Let's see here in the auxiliary do, right? Let's remember that we are gonna have the auxiliaries in this case, just only four questions. I'm gonna make it bigger, don't worry. Just only four questions, right? It's gonna be four questions. And as well for negative sentence. It said the only way that this one or the auxiliary is gonna be present. In the other ones, you are not gonna have it present, right? So in the affirmative ones, you are not gonna have it present. So let's see, ¿qué dijimos acá? Pues en este caso, si ustedes recuerdan el día de ayer, estábamos viendo que el presente simple por lo general y uno de los usos más comunes es para hábitos y rutinas, ¿verdad? Para eso generalmente se utiliza o para hechos simples o para una acción que está pasando pues en un tiempo en el presente. Ahora bien, decíamos que teníamos dos auxiliares. El primero que vimos que era does, que era exclusivo para he, she, and it. Y ahora pues tenemos I, you, we, in, and they y tenemos do, ¿verdad? Si recordamos el día de ayer, dijimos que los auxiliares se hacían presentes solamente en las preguntas y en las oraciones negativas. Déjenme ponerles statements. Y en las oraciones negativas, ¿verdad? Dentro de lo que son las preguntas y las oraciones negativas. Déjeme ver, no, así está bien. So, en este caso, es la única manera en la que ellos se hacen presentes. De ahí, pues, nosotros no tenemos otra manera de lo que es ver el auxiliar presente dentro de ellos. En el tercera persona, recordamos que nuestro verbo cambia si usted tiene un affirmative statement. Pero acá, el verbo no le va a cambiar. Veamos un ejemplo y lo que son los patrones. So, let's place it here. Affirmative. Para el afirmativo, yo voy a tener que el sujeto plus the action verb plus the complement, plus the point. Entonces, para la afirmativa, yo tengo el sujeto, un verbo de acción, el complemento y el puntito al final, ¿verdad? Entonces, podría decir, I cook the dinner, ¿verdad? Ya en el I, pues yo ya tengo mi verb, cook, bueno, perdón, mi pronombre, el sujeto, y con cook yo tengo mi verbo de acción y dinner pues ya sería mi complemento literalmente. Veamos un ejemplo más.
compras las cebollas, ¿verdad? Tenemos acá otro par de ejemplos. Tenemos en este caso, ellos comen pollo, nosotros tomamos café, ¿verdad? Y como ustedes pueden ver acá, tenemos action verbs. Acá cabe destacar que el verbo no sufre ningún cambio, continúa estando en su forma base, ¿verdad? No como en la tercera persona que nosotros necesitamos agregarle la S para poderlo hacer con tercera persona. Si ustedes gustan acá, pueden agregarle verb in base form, el verbo en forma base, ¿verdad? En este caso. Entonces, es de esta manera en la que se trabajaría o se trabaja una oración afirmativa dentro del presente simple, ¿verdad? Esto solamente es presente simple, ¿verdad? Y aquí tienen esta parte. No hay cambio de verbo con estos pronombres, ¿verdad? Recordemos que el pronombre puede cambiar si usted así lo necesita o lo desea, ¿verdad? No hay ningún problema. ¿Alguna duda, pregunta hasta acá? ¿Dudas, preguntas o estamos bien? Bien, dicho. Bien, ok. Ok. Si estamos bien, entonces continuamos con lo siguiente, ¿verdad? En este caso, les voy a hacer copy page por acá y vamos a poner las negative. Vamos a poner acá. Negative. In as negative, in este caso, we are going to have a change, right? We are going to have the auxiliary after the subject plus the not plus the action verb, which is going to continue in the base form. And we are going to have the complement, like in these ones, right? Let's see. Let me place it here, right? For you, next to it. Okay. Why did you not cook the dinner? Y aquí tenemos las negativas, ¿verdad? The purple ones. Las negativas son las moraditas y pues se las puse a la par para que ustedes pudieran ver el contraste con las positivas. Y si ustedes se fijan, pues de nueva cuenta, subject, I. Auxiliary, do. The not, I have it here. The action verb, could, no change. And the complement, which is dinner, right? Here, you choose. If you want to have the contraction, like in here, don't, or you want to say it in the completely way. Let's remember, right? Let's remember that the contractions, or this type of contractions, right? The contractions, right? These ones.
Las contracciones, you are going to use it just only for talking, right? They are just only used for talking. Talking, only in that way, right? So you are going to be using them just only talking. Not in writing formal things, right? If you are going to write something which is going to be formal, please avoid to use the contractions, right? Avoid to use the contractions. ¿Y qué tenemos acá? Pues en las negativas, como lo decía antes, se las puse a la par de las positivas para que ustedes pudieran ver el contraste de ellas. Tenemos el sujeto, que es I, el auxiliar, que es do, debido al sujeto que estamos utilizando, el not, el verbo que continúa en su forma base, ¿verdad? Que no sufre ningún cambio, y el complemento. Les decía que ustedes escogen cómo me lo quieren decir, si en su forma completa o en su contracción. La contracción acá, ¿verdad? Les puse esta flechita para que ustedes vean que solamente es para cuando usted esté hablando. Si usted está escribiendo ya sea un documento o algo, pues en este caso tiene que ser ya la forma completa, ¿verdad? Independientemente de qué clase de documento sea, un correo, ya vaya en papel físico, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Solamente cuando usted esté hablando, utilice la contracción, ¿verdad? Eso a manera de consejo, para que se vea mucho mejor. En realidad, la manera de hablar es a discreción suya, ¿verdad? Con el que usted esté muchísimo más cómodo. No sé si hay preguntas hasta acá. ¿Tienen ustedes alguna pregunta? ¿No? ¿Estamos bien? Sí, ok. Entonces, terminemos acá la idea con las preguntas. Vamos a terminar con lo que son las preguntas. Tenemos preguntas. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues algo bastante, bastante simple, ¿verdad? Vamos a invertir un poco el orden de lo que hemos estado utilizando hasta ahora. Aquí tenemos las afirmativas, ¿verdad? Si ustedes se fijan acá, vamos a tener las afirmativas. Y aquí abajo de ellas les voy a hacer la oración correspondiente a lo que es la pregunta, ¿verdad? Do you cook dinner? Y acá está, ¿verdad? Do you cook the dinner? Auxiliar, sujeto, pues lo que es el verbo en su forma base y el complemento y el question mark. Aquí, ¿por qué cambiamos el you por el I? Porque en este caso la respuesta, cuando yo voy a dar una respuesta con I, pues en este caso es la pregunta es con you, ¿verdad? Sería tú. ¿Puede hacer una pregunta con I? Sí, usted puede hacer una pregunta con I. ¿Do I cook the dinner? Sí, la puede hacer, ¿verdad? No hay ningún problema. Usted puede hacer esa pregunta. ¿Tiene sentido? Sí, tiene sentido, ¿verdad? Es como cuando nosotros decimos en el español y yo la tengo que hacer, ¿verdad? O sea, a mí me toca. Y ya le contestan, sí, a ti te toca, ¿verdad? Entonces, esa sería la misma pregunta en este caso. Veamos el siguiente. Acá sí, ¿verdad? De nueva cuenta. Do you buy the onions? La siguiente.
Do we drink coffee? ¿Verdad? Entonces, aquí tenemos nuestras preguntas. Uy, perdónenme. Esas serían nuestras preguntas o las que hemos estado utilizando. Para estas, cabe destacar, ¿verdad? Que estas son yes, no questions. ¿Verdad? Así se les llama, yes, no questions. Ahora bien, y entonces, teacher, ¿cómo voy a contestar yo aquí? Depende de lo que usted quiera contestarme, ¿verdad? Como es una yes, no question, usted claramente puede decir, yes, I do, ¿verdad? Y es válido. O me puede decir, en este caso, ¿verdad? No, I don't. Y también es válido, ¿verdad? Aquí ustedes escogen. Yes, I do, or no, I don't. Depende de lo que usted así desee. Veamos las siguientes. Veamos las siguientes. En este caso, con la siguiente, do you buy? Yes, you do. Podría ser, ¿verdad? Digamos que estaríamos hablando de un ustedes en lugar de un tú. Yes, you do, or no, you don't. ¿Cómo sería la siguiente? Y vamos con la última. Okay. Y tenemos nosotros acá, ¿verdad? Ya tenemos nosotros los, bueno, en este caso nuestras respuestas. Son ya sea el sí o el no, ¿verdad? Debido a la clase de pregunta que se nos está haciendo. Entonces, si ustedes se fijan, pues solamente vamos cambiando, jugando un poco con los pronombres, exceptuando con estos tres que se quedan igual, ya solamente este cambia, tanto en la pregunta como lo que es en la respuesta. Estas serían las yes, no questions, ¿verdad? Que usted puede decir yes, I do. Podría decir yes, I do cook the dinner. ¿Verdad? Sí, es válida. Usted lo puede decir de esta manera. O si no, en este caso, ¿verdad? En dado caso, si usted quiere hacer un cambio, puede decir yes. I cook the dinner. Ahí depende de usted. Si usted lo quiere decir así, que no es necesario, puede hacerlo. Si usted solamente se quiere mantener con el do y decirlo de nueva cuenta con un do, usted lo puede hacer. Esta forma, al yo decir yes, I do cook the dinner, está doble confirmando o diciéndole sí, sí, yo voy a cocinar la cena. ¿Verdad? No hay ningún problema, yo lo voy a hacer. Entonces, si usted la hace así, es válido. También es válido, no hay ningún problema, se toma como una doble confirmación a lo que es la respuesta, ¿verdad? Si no, puede limitarse usted a dejarla, yes I do, or no I don't, o puede decirla de cualquiera de las otras dos maneras, ¿verdad? Si usted así lo desea, aunque no es necesario. No sé si ustedes tienen alguna pregunta sobre esto. Sí, también en la forma contractada se puede decir completa la negación. No, I do not. I do not cook the dinner. Sí, puede decirla. I do not. Okay. I do not. Sí. Sí, you're welcome. No hay ningún problema. Y ustedes escogen, ¿verdad? Aquí solamente es para darles la opción, pero si ustedes quieren decir... como la que nos preguntaba el compañero. I do not. Buy the onions.
permítame. Okay. So, en este caso, si usted lo quiere decir así como acá, ¿verdad? Que está esta. Usted lo puede decir así. O solamente decir, no, I do not, o no, you do not, o no, I do not, etc. Right? Ahí depende de ustedes. Si quieren decirla toda, no está bien, ¿verdad? No hay ningún problema. Como les digo, no es obligatorio, puesto que la... Uy, este es el mismo color. La pregunta solamente es una sí o no. Entonces, con que usted le diga sí o no, pues basta. Entonces, no hay ningún problema. Pero ahí depende de ustedes o del ejercicio que están realizando. Porque si el ejercicio le dice, deme la respuesta completa, entonces sí, nosotros nos vemos forzados al hacer esto, ¿verdad? Depende del ejercicio. Pero si el ejercicio no se lo dice o la persona con la que usted está conversando dentro de las indicaciones que le da para la conversación no le dice, yo necesito que usted me dé respuestas completas a todo lo que yo le voy a preguntar, usted solamente se limita a decir, yes, you do, yes, I do, or no, I don't. ¿Verdad? Entonces ahí depende de las indicaciones y si no hay ninguna indicación es up to you, ahí es ya depende de ustedes, ¿verdad? Si no hay ninguna indicación. Okay. Preguntas acerca de esto, si ustedes las tienen, o terminamos con las information questions. ¿Tienen preguntas? No. Ok, so si no hay preguntas, voy a tomar esta oportunidad que tenemos para lo que son las information questions y pues lo vamos a ver por acá, de este lado. Para el día de hoy, para la sesión 5, ya vamos a ver lo primerito, pero voy a tomar en este caso esta conversación porque es lo que vamos a ver a continuación con el presente simple. So we got Lauren and Justin, right? So we have Lauren and Justin talking, right? I'm gonna do the conversation for you, then I would like to have some volunteers. Les voy a hacer la conversación y posteriormente me gustaría oír a algunos de ustedes. Let's see. So, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sports do you like? Hockey, baseball, and soccer are my favorites. Wow, you are a really good athlete. When do you play all of these sports? Oh, I don't play these sports. I just watch them on the television. Right. So let me do it once again. So Justin, what do you do? I'm sorry. So Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sports do you like? Hockey, baseball, and soccer are my favorites. Wow, you are really a good athlete. When do you play all of these sports? Oh, I don't play these sports. I just watch them on television, right? So here, do you have questions regarding to the vocabulary or the conversation, right? Or pronunciation in this case. Got the questions? How do you say atleta? Athlete. Athlete. Mm-hmm. Athlete. Thank you. You're welcome. ¿Alguien más? ¿Alguien más? No. Ok, so si en este caso, ¿verdad? No hay nadie más o ninguna otra pregunta, ¿a quién le gustaría participar? Mi teacher. Go ahead. And Fátima. So, who said me?
¿Quién dijo me? Francisco. Ah, Francisco. Thank you. So, Francisco, you are going to be Justin, and Fatima is going to be Lauren. So, go ahead. Okay, teacher. So, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sport do you like? Hockey, baseball, and soccer are my favorites. Whoa, you are really good athlete. When do you play all these sports? Oh, I don't play these sports. I just watch them on television. Thank you very much. Good job. Buen trabajo, lo hicieron muy bien. Me alegra mucho, tienen bonita pronunciación y cada día mejoran. Bien hecho. Por el día de hoy no hay correcciones. You're welcome. ¿Alguien más a quien le gustaría participar? Yo, teacher. Por favor, fíjense que no los alcanzo a ver a todos. No sé si ustedes ven lo que yo miro, pero solo veo el... Así como que el banner, ¿verdad? Y no veo exactamente. Si me levantan la mano y me dicen yo, con mucho gusto. Ah, Carlitos, gracias. Y la señorita que me dijo yo, ¿quién fue? Perdón. Ah, Marisol, gracias. Entonces, Carlos va a ser Justin y Marisol va a ser Lauren. Go ahead. Ok. ¿Lauren soy yo? Sí, Lauren. Okay. Lauren. So Justin, what do you in your free time? Well, I love sport. Really? What sport do you like? Hockey, baseball, and soccer are my favorites. Wow, you really a good athlete? When do you play all this sport? Oh, I don't play this sport. I just watch things on television. Thank you very much. Good job. Buen trabajo. Bien hecho. Este, ¿verdad? Es solamente en este. Es all. 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 No old, ¿verdad? De una persona adulta o del adjetivo viejo, en este caso, old, ¿verdad? Ese sería viejo. Este, all. Ah, all. Ah. All. When do you play all these sports? Okay. Sí, bien hecho, gracias. De igual manera, no olviden las S's, ¿verdad? I love sports, ¿verdad? Porque si usted solamente me dice sport, ahí para, ¿verdad? El sonido con uno solo. Entonces, cuando nosotros tenemos una S, intenten hacer el sonido de... como que si estuvieran silbando al final, para que se entienda que es un plural. Dentro de poco van a aprender que se pronuncian de diferente manera, pero en este caso, pues, para que ustedes ya lo vayan haciendo, solo exagerémoslo. Sports, ¿verdad? Sports, sports, sports. Porque uno sería sport y el otro es sports, sports, con una S al final. Así que solamente eso. Bien hecho. Besides that, good job. ¿Alguien más a quien le gustaría participar? Si tengo a alguien. Thank you, Fabio. Y thank you, Juan Carlos. So, Fabio, you are going to be Lauren in this case. And Juan Carlos is going to be Justin. Go ahead. So, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sport do you like? Hockey, basketball, and soccer. I'm my favorite. Wow, you're really a good athlete. When do you do play all these sports? Oh, I don't play these sports. I just watch them on television. Good job. Buen trabajo. Aplausos para ustedes. Esta, ¿verdad? Just, I just watch them on television. Besides that, good job. Aparte de eso, buen trabajo. Bien hecho. Gracias. ¿Alguno de los demás que gustaría participar o nadie más?
Si hay alguien más a quien le gustaría participar. ¿O no? Ok. Si ya no hay nadie, muchas gracias a los que han participado. Lo hacen muy bien. Me alegra mucho, pues, siempre todos los días, ¿verdad? Ustedes mejoran algo bueno y en este caso que es su pronunciación y su fluency. Entonces, como ya no hay más compañeros que quieran participar, vamos a continuar. Si ustedes se dieron cuenta, ¿verdad? En este caso, déjenme regresar a la presentación. We have some WH questions here, right? What do you do in your free time? For example, what sports do you like? When do you play all these sports, etc. So those ones are the WH questions and the questions that we are missing, right? To study in the recap of the simple present that we are doing. The WH questions, as you might know, and we have already repeated for several times, they are information questions, right? Let me just do a copy page here. And we are gonna change this for information questions, right? In the information questions, as you might notice, we have the WH plus the auxiliary, right? Plus the auxiliary, plus the subject, plus the action verb once again, plus the complement and the question mark. The only thing that it changed, it is that at the beginning, we are going to have the WH question. Let's take our sentences, which is going to be the affirmative sentences, to do WH questions with them, right? So let's see. For example, what do you cook, right? Let's add something here to use different ones, right? Okay. Let's see. Oops, sorry. Regálenme un segundo, solo les voy a hacer esto acá. There we go. Thank you for waiting, right? So here we have some questions. I added a little bit to the sentences so we can use different WH questions, right? For example, what, where, when, and how. So here I have, I cook the dinner, for example. I can ask the WH question, what do you cook? Here I have, you buy the onions on the supermarket. I can have the question, where do you buy the onions? They eat chicken on Saturday night, for example. When do we eat chicken, right? Or when do they, sorry. When do they eat chicken? And we can have, we drink hot coffee. How do we drink the coffee, right? ¿Cómo tomamos el café? So here, the answer, it's gonna be the same as in this case, the affirmative sentence, right? So
it's not gonna change because here we need to give complete answers, right? We are going to need to give the complete answers with the information that they are requesting to us, right? Depending on what do we have. So let me place it here for you. And here. Here is what we have, right? So basically it's gonna be in that way. Here are the answers for our information questions. They need to be answered as if we have an affirmative sentence, right? That's the way that they need to be answered. Let me just make them together. ¿Qué tenemos acá? Nos dice que son preguntas de información o information questions, ¿verdad? El único cambio que sufre el patrón de una yes no question es que al principio nosotros vamos a tener una WH question. Yo tomé como ejemplo las oraciones que ya teníamos afirmativas para poder hacer la WH question y algunas de ellas pues les agregamos algo más, como por ejemplo acá en the supermarket, para poder utilizar diferentes information questions, ¿verdad? Entonces tenemos, por ejemplo, I cook the dinner, yo cocino la cena, what do you cook? I cook the dinner, ¿verdad? You buy the onions, where do you buy the onions? You buy the onions, right? Or in this case, depending on what you have, you can say, I buy the onions on the supermarket. They eat chicken on Saturday night. When do they eat chicken? They eat chicken on Saturday night, right? Once again, otra vez, ¿verdad? En este caso, pues estamos hablando del Saturday. Yo quiero saber cuándo comen ellos pollo. Acá dice que they drink hot coffee. Ellos se toman el café caliente, ¿verdad? O ellos beben café caliente. Entonces yo puedo preguntar cómo beben ellos el café. We drink o nosotros tomamos el café caliente, ¿verdad? Entonces depende de lo que usted tenga o en este caso, ¿verdad? De lo que usted esté, le que estén preguntando o la información que tenga en su oración afirmativa para convertirla en una information question, así ustedes lo van a utilizar, ¿verdad? Recordemos algo, déjenme ver, permítanme. Voy a dejar de stop sharing por un ratito, permítanme. Vamos a ver acá. ¿Qué es esto? Sí. Listo. Muy bien. Y gracias por la espera. Y de nueva cuenta me toca el share screen. ¿Lo miran acá? ¿Sí? ¿Sí logran ver? Ok. I guess yes, yes, right? Gracias. Sí, porque no sé qué es lo que le pasa a esto, que no puedo compartir una sola pantalla, sino que comparte absolutamente todo. Entonces, en realidad, no sé cómo se está moviendo. So, veamos acá. Tenemos estas WH questions que son en realidad las que utilizamos mucho, que serían who, quién, ¿verdad? What, cuál, where, dónde, why, por qué, ¿verdad? Whose, de quién es esto, ¿verdad? When, cuándo, which, cuáles. Entonces, depende de la información que usted tenga o de lo que usted así quiera preguntar, usted va a utilizar cualquiera de estas WH questions, ¿verdad? En el caso de why o why, ¿verdad? Usted responde con because, que sería en este caso el por qué, ¿verdad? Ya está dando la razón de la situación. Este whose nos pregunta, por ejemplo, whose pencil is this?
de quién es este lápiz, ¿verdad? Entonces queremos saber a quién le pertenece algo. Y el which es cuando nos dan a escoger, ¿verdad? ¿Cuál es o cuál? Entonces, which one do you prefer? Dicen muchos, ¿verdad? ¿Cuál tú prefieres o cuál tú quieres? ¿Verdad? Entonces esas serían las que ustedes estarían utilizando. También nos entra dentro de la categoría el how, ¿verdad? Que es el cómo, manera de algo. Tenemos estos otros dos que es how many, cuántos, y how much, cuánto, ¿verdad? En este caso es, pues, contable, este no es contable. How far es una distancia, ¿verdad? ¿Qué tan lejos está? How long, cuánto tiempo, ¿verdad? How often, con qué frecuencia, y una collocation que es how old, qué edad, ¿verdad? ¿Cuántos años tú tienes, ¿verdad? En nuestro buen español. Esta, como la de how are you, ¿cómo estás? Esas se llaman collocations. Esas frases ya están hechas, ¿verdad? Son frases ya hechas y que no tienen ningún otro cambio, ¿verdad? Entonces, estas serían las WH questions para que ustedes las recuerden, ¿verdad? Las estudien y también, pues, sepan cuál es el significado de ellas a nuestro español. ¿Tienen ustedes preguntas acerca de esto? ¿Tienen preguntas? ¿Tienen preguntas? ¿Cuál es la diferencia entre how many y how much? El how many es para contables. Y el how much es para no contables. Por ejemplo, podría usted decir, how many apples do you have? ¿Cuántas manzanas tú tienes? Y en el how much, for example, podría ser, how much does it cost? ¿Cuánto cuesta esto? ¿Verdad? Hablando ya en términos de dinero. Entonces, how many es para contables y how much es para no contables. Thank you. You're welcome. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta con las WH questions antes de que continuemos avanzando? Dice, cuando preguntan la edad, es que nosotros respondemos I am year old, ¿verdad? No I had. Sí, es el I am, ¿verdad? Es el I am. Este, en la edad, veamos acá. La edad es how old are you, ¿verdad? Y usted dice I am. Y ahí pone usted el número. Years old. Y esa sería la respuesta. En nuestro español, nosotros decimos, ¿verdad? Al español, yo tengo la edad, ¿verdad? Tantos años. ¿Verdad? Yo tengo tantos años. Que si alguien quisiera traducirlo, ¿verdad? Digamos que en un dado hipotético alguien lo traduce tal cual, muchos dicen, I have. Pues ahí ponen el número y dicen years old. Pero no se puede, ¿verdad? En el inglés no se puede. No es correcto. No, no es correcto. En esta traducción, ¿verdad? Esto no es correcto. Esto literalmente es un error y que muchas personas al principio cuando están comenzando su camino en el inglés lo tienen. Lo que sucede es que hacen una traducción literal y otra cosa interesante que pasa es de que en este caso el verbo have, ¿verdad? El verbo have, uy, sorry. El verbo have es belonging, right? ¿Qué es un belonging? En este caso es en nuestro español. Pertenencia, ¿verdad? Pertenencia. Algo que a mí me pertenece. Por ejemplo, yo podría decir,
I have a cell phone, ¿verdad? I have a cell phone. Yo tengo un teléfono, ¿verdad? Yo tengo un teléfono. Entonces es una pertenencia, pero no una pertenencia de algo que no es tangible, ¿verdad? Como los años, porque en realidad los años pues no son tangibles, solo sabemos que conforme pasa el tiempo nosotros vamos creciendo, ¿verdad? En el caso de los niños, las personas van madurando, etc. Pero estos son posesiones sobre objetos o personas, ¿verdad? ¿Por qué sobre personas? Porque usted puede decir, o los caballeros, las señoritas, ¿verdad? Pueden decir, I have a boyfriend, ¿verdad? Y acá, pues, claramente yo digo, yo tengo novio, ¿verdad? Tengo novio, o tengo un novio, ¿verdad? Tengo un novio, ¿verdad? Entonces, aquí yo estoy declarando que esta persona no es que me pertenezca, pero de cierta manera, ¿verdad? Uno siente la pertenencia hacia la persona, porque esa persona es la que está comprometida conmigo. Y el teléfono, pues, yo lo compré, ¿verdad? Es mío, o yo lo estoy pagando, es mío. Caso contrario a esto, porque esto, si ustedes se fijan, es un verbo be. El verbo be es, en este caso, state of being. ¿Qué es este state of being, teacher? Este state of being son estados, ¿verdad? Permanentes o temporales. Pero estos temporales son periodos de tiempo algo larguitos, ¿verdad? ¿Por qué estados permanentes? Porque fíjese que en el estado permanente usted puede decir de Amazon the Amazon River is in Brazil, right? Y se nos va a mover en este caso el río Amazonas del lugar. No. Eso no se va a mover, ¿verdad? A menos que haya una gran catástrofe natural, entonces sí se posiblemente cambie de lugar, ¿verdad? O se forme otro río, etcétera. Pero de caso contrario, es un estado permanente. Entonces, en este caso, el verbo be se utiliza para estados permanentes. De igual manera, nuestra edad, ¿verdad? Sabemos que, pues, cuando estamos chiquititos, nos dice papá, mamá, en la escuela, ¿verdad? Nos dice que el día que usted nació, el mes en el que usted nació y el año en el que usted nació, para que a partir de ese año usted empiece a contar que cada vez que llega esa fecha han pasado 12 meses y usted tiene un año más de vida, ¿verdad? Entonces es un estado temporal. Por esa razón, cuando nosotros tenemos how old are you, yo utilizo el verbo be en lugar de utilizar el have. Porque el be en el inglés es para los estados temporales o permanentes, el state of being, y el have es para la pertenencia, cuando algo a mí me pertenece, ya sea un objeto o una persona, ¿verdad? Suena raro una persona, pero en el caso de las personas es como que usted tenga un compromiso con esa persona, ¿verdad? Es ya un compromiso bastante estrecho, por decirlo así. Esa sería como que la diferencia entre ellos dos dentro del inglés, ¿verdad? No sé si ustedes tienen alguna pregunta o se han confundido, ustedes me dicen, ¿verdad? Si ha habido alguna confusión. ¿Tienen alguna duda? ¿No? ¿Estamos bien hasta ahí? Bien. Bien. Ok, entonces, pues, de igual manera, ¿verdad? Lo que les decía, estas se llaman collocations. Las collocations son frases ya hechas, ¿verdad? How old are you? Y el famoso how are you, ¿verdad? Ya están hechas y pues no se cambian. Pueden tener otra manera de decirlo, pero no son cambiantes.
Ok, si estamos bien, entonces con esta parte de las WH questions, nosotros finalizamos acá lo que es el recap del presente simple y lo que nos pedía esta sesión 5 al principio, que eran las information questions. Antes de seguir avanzando, ¿tienen ustedes alguna duda, comentario con el presente simple? Hoy sí ya estamos un poco más claros en cómo se va a hacer, cómo se va a utilizar. Quedó más claro, Miss. Quedó más claro. Gracias por confirmar. Si está más claro, ¿verdad? Yo me alegro mucho con eso. No sé si aparte... ¿Sí? Ok. Si estamos claros, pues entonces yo estoy contenta. Me alegra mucho que esté más claro y de igual manera, pues, les sugiero que practiquen, ¿verdad? Todo el tiempo practiquen los patrones, hagan ustedes ejercicios en casa, porque si usted no lo practica, lo olvida, ¿verdad? Entonces hay que practicar allá de vez en cuando, ¿verdad? Cuando usted tenga un tiempecito disponible o hágale un poquito de tiempo a su práctica y así va a ver que va a ir mejorando un poco más cada día. Aparte del presente simple, ya no hay ninguna duda con los temas que se estuvieron tocando en esta sesión. Bueno, no en esta sesión, pero sí en las anteriores, ¿verdad? De la 1 a la 4, que es la que hemos terminado. No sé si ustedes tienen algún otro o estamos bien hasta ahí. Sí, no hay nada más. No, ok. Entonces, para terminar ya y cerrar, vamos a tener un pequeño repaso con lo que es los adverbios de frecuencia. Casi es un ejercicio similar al que estuvimos haciendo ayer. Y pues acá tengo este. ¿Cómo sería? Ustedes me indican, ¿cómo tendría que ser ya la oración tal cual? She's late. ¿Está bien así? Tendríamos que agregar una de los... ¿De las partes de arriba, teacher? No, este no, este solo es el ejemplo. Este es el número 1, ¿verdad? El número 1. Uh-huh. En el número 1, ¿estamos bien? ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? ¿Está correcta o no? Yes. Sí, fíjense que no. Porque lo que es el cambio de frecuencia puede ir al principio, en medio o al final. Es correcto. Pero este es. Falta el verbo. Falta un verbo de acción, pero aquí no tenemos un verbo de acción, ¿tenemos qué? El verbo be. Tenemos el verbo be, correcto. Y nosotros decíamos que por placement, ¿a dónde va el be? Second. Va después, ¿verdad? Del sujeto. Exactamente. Y después tenemos el adverbio de frecuencia. Si bien es cierto, sí, este adverbio de frecuencia puede estar aquí, puede estar al principio o puede estar al final, pero no podemos cambiar el lugar donde tiene be, ¿verdad? Recordemos eso. Después del verbo be, va el adverbio de frecuencia, solamente en el be. Si yo tengo otro verbo de acción, entonces sí, puede ir en el medio, ¿verdad? Va en medio. Y pues ya casi llegamos a la hora, hagamos la última, que es esta. ¿Cómo sería? My sister. My
Never get up. Never gets up. Nunca. Early on Sunday. On Sundays. Muy bien, así es, ¿verdad? Y aquí tenemos esta, ¿verdad? Aquí sí, podemos tenerla en medio del sujeto y en medio del verbo, porque el verbo es este, gets up, ¿verdad? Se levanta temprano, ¿verdad? Entonces, este sería. Bueno, mis estimados, llegamos hasta aquí, ya son las 9 de la noche. Continuamos mañana ya de lleno con la sesión número 5, así que espero que hayan repasado un poco, ¿verdad? Aprendido una palabra nueva el día de hoy. Y cualquier cosa o duda al WhatsApp, pasen muy buenas noches, que descansen, ¿verdad? Cuídense mucho. Bye, bye. Bye. Take care.